Saludos, saludos. Nos encontramos aquí en Colombia, pero ahora estamos visitando un lugar en el centro de la moda de Itagüí, en Colombia. Ahora vine a buscarme unas camisas, a ver si me encuentro unas camisas. Quiero ver cómo se visten los colombianos, cómo le hacen para verse tan guapos y bellos, porque la verdad siempre, casi todos los colombianos tienen ese toque, se visten muy bien, se les interesa mucho ver cómo se ven. Eso es lo que más me interesa, lo que más me gusta de muchos colombianos. Y si ustedes platican con muchos colombianos, colombianas, ellos casi siempre andan bien vestidos. Ahora, ¿por qué será que andan bien vestidos siempre? Porque a ellos les interesa mucho cómo se ven. Entonces ellos realmente les importa bastante la imagen. Entonces por eso yo estoy acá, para ver de qué manera ellos se visten y qué tiendas visitan para verse atractivos, elegantes. Así que me van a acompañar un poquito. Vamos a ver qué podemos ver por estos lados. Ok, vamos a ver. Como pueden ver, aquí está. Aquí andamos buscando ropita, pantalones. Lo tengo. ¿Tiene? Sí. Mire, podría verlo, sin compromiso. Claro. Ok, vamos a verlo. Okay. Si me hace el favorcito. Pues vamos a ver aquí con este joven. ¿Va? A ver qué ropa encontramos por acá. Pues aquí estamos en el mero centro de la moda. Hola. Con permiso. Permisito. ¿Mande? Plugginería, ¿qué tallita? No, yo uso small. ¿Qué es small? S. Una camisa S. Una camiseta S. Yo no, una camiseta S, por favor. ¿Una camiseta o una camisa? Una. Es así. Sí, es una camiseta. Ok, una camisa así. ¿Me la podría mostrarme a ver si tiene algo por ahí? Bien. ¿No tiene? No. Pues bueno, ha sido un placer conocerlo, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Pues bueno, ya paramos en la primera tienda, pero no tienen. So, vamos a seguir caminando por acá, a ver qué encontramos. A ver qué más podemos encontrar. Vamos a ver. Aquí está lleno de tiendas por todos lados. Pues seguimos buscando camisas ya por algunos lados ahí. Por ahí no encontramos, porque la verdad ustedes saben que yo soy bien chiquitito, pequeñito, y los colombianos son muy grandes, altos y gorditos. Nada, no se crean, no encontramos. Pero vamos a ir buscando por acá a ver qué más encontramos. Mira, aquí está lleno de tiendas. Pueden ir a la tienda que ustedes deseen. Vamos a ir buscando por estos lados. Hola, ¿cómo está? So, vamos a ir buscando a ver qué encontramos en esta cuadra, ya que en la otra cuadra no encontramos nada. Vamos a ver acá, a ver qué vemos. Vamos a ver. Hola, buenas. ¿Tiene camisetas? ¿Tiene camisas? ¿Tiene camisas? Oh, no tiene camisa. Oh, no tiene camisa, dice. Vamos a ir. No hemos encontrado ropa. Vamos a ir buscando a ver qué encontramos por acá. Acompañen, vamos a ver qué más podemos encontrar por acá, a ver si encontramos unas camisitas. Ya dimos vuelta casi a la cuadra y no hemos encontrado, así que vamos a ver qué encontramos. ¿Qué necesitaba, señito? ¿Necesitaba una camisita, ropa? Bien, pueda pasar. Pásale, pásale. Pásale. Con mucho gusto. Con gusto, pásale por acá, le podemos ayudar en algo. Esta negra está bonita también. ¿Qué colores? A ver, bueno, yo mis favoritos son blanco, azules,
mira qué linda esta. Esta belleza está malísima. Está muy linda, ¿cierto? Sí, mira. Y mira esta otra. No, y mídasela si quiere, pero esa le da. Mírasela, vea. Recuerda que se vaya estrenando de una vez. ¿Sabes que yo soy bien chiquitito? No, pues no. Pero esta camisa no me la puedo quitar. Ah, no, ey, ¿qué pasó? Pues, no, para que te la midas. Esta camisa no me la puedo quitar, disculpa, me quita la mascarilla. Claro, no. Estamos protegiéndonos, pero pues no podemos estar platicando así, ustedes saben, con todo respeto. No, pues, mire, esta camiseta es hermosa. Y mire, señorito, qué bonito está acá. Y a ver cómo le ha ido, cómo ha estado el negocio. A ver, yo llevo casi 30 años en el comercio. Oh, wow. Ya llevo mi vida. ¿No había nacido yo todavía? Imagínense, toda mi vida. Pero la verdad, llevamos antes de la pandemia. El año antes de la pandemia estuvo más bien también suave. Llegó la pandemia, ¿se imagina pues cómo estuvo? Se puso lento. Apenas estamos como tratando de reactivar un poquito. Claro. Pero sí ha estado pesadito. Estamos tratando como de volver a surgir otra vez, porque la verdad nos afectó mucho, al menos a nosotros que somos los microempresarios, porque usted sabe que los que tienen sus empresas grandes, ¿en qué los iban a afectar? Pero a nosotros sí nos afectó más. Sinceramente, como ustedes sabrán, sinceramente lo que somos afectados somos nosotros los pobres, ¿verdad? Sí. Somos los afectados, las personas que tienen su pequeñito negocio. Sí. Cualquiera puede decir, oh, tiene bastantes cosas y miren, sí. Pero no es tanto así. No es tanto así porque todo esto ha costado dinero, sí. Y no es la gran cosa. Y cada pantalón, cada camisa cuesta dinero. Entonces, bueno, aquí pues recuerden que son pesos, no son dólares, ¿verdad? Sí. Pero más o menos como cuánto podría costar un ejemplo una camisa como esta. Yo por ejemplo acá por unidad la vendo a 30 mil, por mayor a 25 mil. Después de 6 unidades a 25 mil. ¿Qué dólares serían a lo mejor cuánto? ¿Unos 10 dólares? ¿3 dólares? ¿O unos 6 dólares? No, unos 30, unos 25 dólares aproximadamente. ¿Unos 25 dólares? Perdón, no, unos 12 dólares, 12 dólares. Ok, para clarificar, unos 12 dólares, imagínense. Sí. Entonces, ahora no está tan fácil y yo sé que cuando vino la pandemia se puso todo despacio. Ya me tuve que ir a vivir acá. So, entonces cuénteme un poco. Todo era negocio y me tocó organizar este local y quedar viviendo aquí. Pero qué interesante y qué bonito la misma vez, ¿verdad? Porque sí. Pues usted vive acá y aparte tiene su pequeñito negocio. Ajá. Para que vean que realmente una persona puede decir, no, pues yo aquí vivo, ¿para qué voy a poner mi pequeño negocio? Me van a estar molestando, yo necesito dormir. No. Cuando queremos salir adelante y cuando una persona quiere salir adelante, busca las maneras para poder hacerlo. Eso es muy importante, buscar las maneras, opciones, porque realmente así tenemos que ser siempre. Claro, nosotros que somos pequeños, pobres, no tenemos los recursos quizás como otros tienen, tenemos que buscar opciones para ver de esa manera salir adelante. Y por ejemplo, a mí me encanta platicar con personas como ella, de que usan cualquier método, cualquier forma de poder emprender. Ustedes saben que yo siempre estoy dispuesto a apoyar a enfermitos, a abuelitas, a niños y más que todo a emprendedores. Ustedes saben muy bien eso, que a eso me dedico. Así que la verdad es, para mí es un privilegio estar acá. Yo le voy a comprar unas dos camisas. Qué bueno, ¿verdad? Muchas gracias. Por ejemplo, esta me gusta, esta verde. Miren. Ahí está en chino supuestamente, en japonés, no sé, pero dice super, super dry. No sé qué quiere decir porque no sé muy bien inglés. Pero mire, yo creo que me voy a llevar esta. ¿La puedo medir? Claro que sí, mira. Déjame medirla de pasadita, acá. El fuerte mío es la blusinería también. Yo confesiono toda la blusinería. ¿Oh, sí? Sí. A ver, quiero ver unos jeans. No, los jeans súper lindos. En serio, ¿qué les parece? ¿Me quedé bien? Le queda súper. Créame, no por venderle, porque si yo le veo que le queda grande... No, ya le está haciendo por querer vender. No. Si le queda grande, si le queda... Venga, yo le busco otra tallita. ¿Estás listo para agarrar entonces una colombiana por acá? No, sí, seguro que sí. Bueno, vamos a ver, está bonita la camisa. Entonces, déjame ver. Mira la brillinería que yo confesiono. A ver. Oh, wow, está bellísimo, nomás que eso es muy grande para mí. Yo sé sacar de todo, blue jeans, drills, bermudas, camisas. ¿Qué es drill? Drill, vea, esto es mi pantalón. Inclusive ayer me entraron, vea. Okay. Yo saco todos estos pantalones de hombre. Oh, drill es un... Y mire la tela. No, mire la tela tan hermosa, vea, tela con... Oh, mire qué hermoso. Oh, wow. Yo saco... ¿Sabe que esta tela a mí me encanta? No, esta tela es súper linda. No, que yo como soy bien chiquitito. Sí. Soy bien chiquitito. No, esta tela es súper linda, la tela. Yo tengo un pantalón de esta. Y lo tuve que mandar a hacer pequeñito el pantalón, porque verdad, pero la tela es... No, esa tela es súper linda. ¿Sabes el que se llama? Esa es una tela comfort, le creadita, esto es drill. O drill. Estos son drills porque todos, los de colores. Drill es la tela. O drill es la tela. Ok, bueno. La tela viene cruda y no la manda a teñir. Pues aquí se manda a teñir. Entonces saca todo eso, lo que falta a veces es como el capital para no poder trabajar, pero conocimientos uno tiene mucho. Claro. Lo que pasa es que no ha habido pues como, le digo yo, como el patrocinio. No ha habido la forma pues como de uno crecer,
porque no, en este momento... Es un poco más difícil, sí, porque la pandemia ha afectado a todo medio mundo. Es verdad, pues, sí, entonces le toca irse unas yendo así. Pero hay que ver del lado positivo. Gracias a Dios, ahí nos vamos yendo. Soy muy bueno, mire, esta camisita. Listo. Y una blanca parece... Ya esa blanca, es la que está bonita. Que me medí. ¿Y por qué no se mide un pantalón? Pues ni una vez para que se estrene la pinta. No, porque están grandes para mí, eso no me va a quedar. No, se le da, no, 30. No, mire. No, y tiene que ser como 16 o 17. Tampoco. No, mire. Sí. Estoy bien chiquitito. ¿Verdad? Es bien difícil. Pero ahora bajan las camisas. Llévese esta. Esta blanca está súper linda. Y esta verde. Y esa verde, correcto. ¿Y la negra? No, la negra no. No, por la calor. Le va la tarjetita. Ah, okay. Grábame en su celular el WhatsApp para que okay. Yo le puedo estar despachando lo que está, necesite. Está bien. Ahora, ¿usted no le gustaría a lo mejor mandar un mensaje ya a las personas que miren este video? Ay, claro que sí. Que nos ayuden de corazón, que estamos apenas como reactivándonos. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, de todas las personas que nos colaboren, que visiten el sector, el centro de la moda. Estamos en el centro de la moda Itagüí. Que nos apoyen. Nosotros somos microempresarios. A los que más nos han afectado esta pandemia es a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho capital para trabajar. Queremos confeccionar muchas cosas, la línea mía, la blujinería, los drills, pero no ha habido forma pues como de sacar las cantidades que uno quisiera. Pero bueno, con la ayuda de Dios y de ustedes, yo sé que vamos a salir adelante. Les voy a dar mi número de WhatsApp, 312-258-4240. Fabrico, les puedo trabajar en la marca que ustedes quieran. Si tienen de pronto empresas, si quieren con la marca, también les confesiono con la marca de ustedes. Les mando a hacer sus botones contramarcados, sus mantillas, todo. O sea, lo que necesiten, al de tal o por mayor. Entonces necesitamos que nos apoyen, por favor. Mi nombre es Patricia Martínez. Muchas gracias. ¿Y el nombre? El almacén, el negocio se llama Olympus. Almacén Olympus, llevo más de 30 años acá en el sector. Y en este momento, por lo de la pandemia, me tocó recortarme. Estoy inclusive viviendo acá mismo, dividí la casa. Tengo mi punto de venta acá. Confesiono, yo compro solamente telas de fabricato, pues son telas súper buenas, garantizadas. Entonces, bueno, espero pues que nos colaboren, me colaboren y me apoyen. Bueno, entonces sí, por favor, mi gente que vive por acá cerca en Colombia y también los que vengan a pasear de cualquier país que venga, claro que sí. Y no sé quiénes van a ver este video. Buscamos la manera de ir a visitar a Patricia. Del despacho también. De esa manera podemos sí. Apoyar la economía de Colombia, partes de Colombia, personas que lo necesitan, personas emprendedoras como la que estaba vendiendo calcetines ahí. Ajá. Entonces, pequeños negocios que están buscando la manera de salir adelante, por favor, demos una vueltecita, los precios están razonables, yo ahorita también les voy a pagar. Entonces, mi gente, no los olvidemos de que recuerden que si nos unimos, hacemos la diferencia. ¿Ok? ¿Cuánto le debo? Muchas gracias. De nada, ha sido un placer. Ay, bello, muchas de verdad, gracias, de nada. Yo quería venir acá porque yo quería ver, porque como estaba mencionando hace un ratito, sí. los colombianos se visten bien elegantes. Entonces he tenido siempre esa curiosidad, sí. Que ¿por qué siempre se visten elegantes? Entonces yo quería ver la ropa, claro. Y los lugares donde tengo ropa para ver si me veo elegante como los colombianos. No creo. Pero estás elegante, con una camiseta estás súper elegante. No creo que me mire como los colombianos, no, ¿verdad? No, pero la verdad quería venir a comprar ropa. Muchas gracias, por acá, bienvenido. Apoyar un poquito también. Muchas gracias. Así que, ¿cuánto le voy a quedar de ver? Bueno, no, deme, estos son de 30, se los voy a dar en 50 las dos para que mire pues para que... No. Sí, le voy a dar buen precio porque yo sé que usted me va a seguir comprando y lo va a hacer buen cliente. Bueno, muchas gracias. Yo sé que sí. Y para que se me animen todos, nos colaboren. Y para que vean que está dando un precio bien razonable, entonces esa es una manera que podemos apoyar acá. Entonces, ella se adapta a la circunstancia y necesidades. Claro, no se le puede dar muy barato porque realmente pues no va a haber ganancia, pero sí uno puede dar un descuentito. Ajá. Como me lo está dando a mí. Claro. Entonces gracias por el descuento. Ajá. Son 50 mil, digo, 50 mil. Sí, 50. Ok, 50 mil. Mire, ah, ya. Y aquí está, aquí está, así está bien. No. Hay 50 mil, ahí lo doy el 20 mil para usted también, para que se tome una sodita por ahí. Ay, no, y ayudar un poquito a salir adelante. Ay, no, muchas gracias, qué pena con usted. No, muchas gracias. ¿Cuál bueno, pena, para mí es un privilegio. Yo se lo envié a mi teléfono, que ahí está el WhatsApp con todo el catálogo de lo que yo fabrico. Ahí en el WhatsApp está mi catálogo, estamos en Facebook, en Instagram.
Y en el WhatsApp está todo el catálogo también. Ok, excelente. Muchas gracias por la compra. Muchas gracias. Por acá te sigo esperando. Gracias, un placer. Que estés bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues, chao. Gracias. Bueno, mi gente, nos vemos. Ya me compré mi camisa, así que ya tengo ropa en Colombia.